Juan, ¿qué haces? Soy yo, Michael. Escúchame, me llamaron de la editorial, tenemos que entregar a fin de mes. Ya no la puedo seguir pedaleando. Bastante que se aguantaron sin ver siquiera un borrador. A la noche me pego una vuelta por allá. Te dejo un abrazo. Sí. Juan, ¿qué haces? Soy yo. Sí, recibí el mensaje. No, no puedo. Tenemos que entregar una versión final en 2 semanas. Estoy escribiendo, justo. Hace 2 meses que me venís diciendo eso. Vos sabés que yo te quiero, bueno, pero esto es laburo. Yo te mando por mail lo que tenga de... La editorial ya nos adelantó la guita. No. ¿Quién sos? Nadie. ¿Cómo nadie? Nadie. No soy nadie. Porque no existo. Me estás imaginando. Te estás volviendo loco, Juan. No me voy a ir. No me puedo ir. Así que, ¿por qué no dejas que te ayude? Te puedo escuchar, Juan. Ya te dije. Me estás imaginando. Mira. Si yo estoy acá, es porque este es el último llamado de atención que hace tu cuerpo antes de colapsar. Así que... ¿por qué no te relajas un poco? Relájate, Juan. Apágate un poco. Y déjame trabajar a mí. ¡Ey! ¿Me estás escuchando? ¡Ey! ¿Dónde estoy? Boludo, no me digas que te acabas de quedar dormido. Está bien, está bien. Y escribir en tiempo récord y sin un gramo de merca.
Debes estar caminando por las paredes, ¿no? Vos no estás tomando. No te metas con esas giladas. No, Miguel, no estoy tomando merca. Lo que pasa es que no sé... Te estaba diciendo, el borrador está buenísimo, la historia me gusta. ¿Me estás escuchando? Sí, está muy bien. Yo creo que si seguimos así, la cosa la vamos a terminar rápido. Así que yo hoy a la noche te paso lo que fui anotando. En una semana la terminamos. ¿Cómo una semana? ¿No teníamos dos? Sí, eran dos la semana pasada. Bueno, escuchá. ¡Escuchame! Nos vemos, Juancito. Y una más. Acércate. Bañate, boludo. Volteás a un muerto del olor. Te dije. Vos apagate y déjame trabajar a mí. A fin de cuentas somos lo mismo. Pero estuve durmiendo una semana. Sí, más o menos. Digamos que te desperté solo un par de veces. ¿Cómo un par de...? ¿Y? ¿Qué opinas? Es muy buena. No, no sabía que yo podía escribir algo así. Es que vos no podés, Juan. Yo puedo. Juancito, ahí te mandé las correcciones por correo. Chequealo, un abrazo. Juan, te dije, déjame a mí. Estás cansado, tenés que dormir un poco. ¿Por qué no descansas un poco? Y me dejas trabajar a mí. Thank you.
¿Y? ¿Cómo fue? No sé. No me estoy sintiendo bien. No entiendo. ¿Cuánto tiempo pasó? 4 meses. No entiendo. Mirá, yo sé que vos me ayudaste, pero esto tiene que terminar, no puede seguir así. Ya tuvimos esta conversación, Juan. ¿Estás loco? Vos ya no estás en control. Ya no sos vos, ahora somos los dos. Y si vos estás consciente, significa que yo paso a un segundo plano. Y la verdad que eso no nos está funcionando. ¿Qué me quieres decir? Vos estás en mi cabeza. Sos mi alucinación. Tenés que hacer lo que yo te diga. Estuve haciendo cosas todo este tiempo. O no escribo un libro. La cuestión, Juan, es que vos ya no estás más en control. Ya no depende de vos. Ahora depende de mí. Ahora vos vas a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera.